Good afternoon. Good afternoon, guys. How are you? I'm great. Great. I'm glad to hear that. And welcome to the session, right? Today we are going to work in the, if I'm not mistaken, we are going to start with the midterm, okay? I don't know if you have any problems with the homeworks, or did you finish the homework yesterday? No? Okay, so it's 3 o'clock, right? But we are going to wait the other guys because just we are 5 participants connected, so that's means we cannot pass the list right now. So we are going to wait some minutes more, okay? It's 1 minute past 3, so that we are going to wait 4 minutes more. Okay, but if you have any questions, you can ask me, and we can resolve that questions, right? So déjenme chequear por aquí, porque necesito preparar esto para ustedes. Let's see. Okay, perfecto, perfecto. Pasa. Just give me some minutes. I'm going to open the list, guys. It's a list. Okay, yeah. Okay, bye. Oh, sí, ya estamos ready, right? Estamos ready. By the way, ayer me preguntaron acerca del video. I don't know if you are already did it, if you already did it, Janet. Janet. Hello. Lo vio ayer, Janet. Yes, sí, doy. Vaya, recuerden que el video pues no puede estar disponible exactamente apenas terminamos la clase, ¿verdad? Siempre les he dicho que al día siguiente a las 8 de la mañana ese video ya va a estar arriba, ¿verdad? Lo que pasa, chicos, es que después de la clase esto se tiene que convertir primero, hay cierto tiempo, ¿verdad? Y después tengo que subir el video para que usted lo pueda ver. Entonces, al instante no va a estar el video, ¿ok? Pero sí, ya más tardecito, sí, ya usted lo puede ver, ¿ok? Sí, es que Entonces, como por no eso es que está ni el primero. aparecía, ajá, por eso es que aparecía como, no sé por qué aparecía como eliminado, pero no. No, 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 no estaba eliminado. Y incluso me aparecía el de otra chica, yo no sé por qué, quizás se había Sí, eso. equivocado de playlist. Pero aparecía de otra chica también, entonces ahí como que había inconvenientes. Pero ya en la tarde ya pues ya estaba eso más arreglado, ¿verdad? Ya se había arreglado la confusión y ya estaba disponible los dos videos, ¿ok?
Entonces ahí estamos. Vaya, con lo del link siempre se les va a reenviar, ¿verdad? Se pueden darle clic ahí, usted puede entrar pues cuando usted desee, ¿verdad? No hay problema. Vaya, ahora bien, chicos, okay, ¿tuvieron problemas con lo de las tareas? Empezaron, lo avanzaron. Algunos me estaban preguntando que querían avanzar, si podían avanzar en lo de las tareas de la semana siguiente. Y sí, están en todo derecho, ¿verdad? En toda posibilidad de poder empezar, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo siempre les he dicho que si usted considera que puede avanzar, avance, ¿verdad? No hay ningún problema. Acuérdense que todo, si se hace con tiempo, pues es mejor, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos ya con, no contamos con tiempo, estamos a la carrera, estamos estresados, entonces, no es que no podamos hacer las cosas, sino que también el estrés no nos permite hacer las cosas bien, entonces tenemos que equivocarnos. Por eso es que se les hace eso, ¿verdad? De decirles que cuando usted tenga un poquito de tiempo, pues usted puede entrar libremente, ¿verdad? Y hacer su tarea y avanzar, ¿ok? No hay ningún problema. Okay, perfecto. What time is it, guys? It's 7 minutes past 3, right? So that means we can pass the list. Just to remember that when you hear your name, you can say present teacher or I'm here, okay? So let's start. Alfredo Mejía Rivera. Present. Thank you, sure. Alfredo. Briseida Irina Ramírez Tino. Briseida, no? Carlos Ernesto Mengíbar, Mengíbar. No, ok. Carlos Ernesto Rosales Hernández. Ok. David Arnoldo Sarabia Celaya. No. David Eliezer Beltrán Amaya. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Present teacher. Thank you, Edgar. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Germán Armando Escobar Ramírez. No, okay. Gilmar Iván Mancía Jordán. Gilmar. No, Herbert Aristides Aguillón. Present. Thank you, Herbert. Joana Noemí Jiménez Arevalo. Present. Thank you, Joana. José Cruz Leiva Jaimes. No, not yet. Okay, maybe later, right? José Edgardo Miranda Castellón. José Edgardo. José López Orantes. José Ernesto Choto López. José Saúl Osorio López. José Ricardo Álvarez Salmerón. Julio Edgar. Ok. José Ricardo, ¿verdad? Julio Edgar Hernández Valencia. Julio. Kevin Ulises Hernández Hernández. Mirna Yesenia Córdoba de Roa. Mirna, right. Okay. Thank you so much. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Roberto Carlos Alfaro Durán. Ronnie William Peraza Portillo. Present. Thank you, Ronnie. Vamos con Steven Emanuel Muñoz Campos. Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present, teacher. Thank you, Janet. Vaya, chicos, miren. Vamos a empezar. Bueno, ese día vamos a trabajar con lo que es el handbook. Ok. And we are going to review some topics that we were doing the last course. I hope to explain it in a brief mode, right? Because we don't have enough time. But we are going to try to do it, okay? We are going to try to do it. Don't worry. We are just, let me see. We are just 11 people connected. Okay, we hope that the others can connect with you, right? But for a while, we are going to start with the class, okay? Let me tell you that today we are going to work in the page. Let me see. Could you
Could you open the platform, please? Vamos a ver. ¿Pueden abrir la plataforma, chicos? En el manual o en la plataforma, en el curso? Ajá, vamos a trabajar en el manual. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Yo no me quiero abrir este manual. Vaya, voy a compartir, chicos. Vamos a ver. Vaya, estamos acá, estamos en la página de, ¿sí? 37, okay? So we are going to talk about family members, right? Do you remember the family members? Do you remember that? Mother, father, sister, wife, husband, son, right? Grandfather, muy bien. Grandmother, right? Also, we have relatives. ¿Qué son relatives? Relatives son a todos los parientes. ¿Cómo se diría? Ah, they are my relatives. Ellos son mis parientes, okay? Si usted quiere decir abuelita, va a decir granny, right? And those kind of things, right? Or daddy, or mommy, or mom, ¿verdad? Como usted guste. Son nombres que también se pueden agregar a la lista del vocabulario de las family members. Also, we have children. Also, we have daughter. Also, we have sister and brother, okay? What are your family members, guys? Ajá. ¿Cuáles son los miembros de la familia? Guys, respond, please. Los nombres de mi familia. Ajá, exactly. My wife. My son. Responde. Ajá. My wife and son. My father is... is Eduardo. My mother is Esperanza. Okay. My brother Joseph Eduardo. My son Joseph Alexander. My grandfather Pedro. Yeah. My grandmother Rosa. And that's it, okay. Do you have a pet, Mirna? Mascota, solo sería is cat. It's a cat. It's a cat, is Blinky. Okay, and his name or its name is Blinky. His name is Blinky. I don't know. Blinky. Ah, Blinky. Sorry, I hear Blinky. Blinky. Okay, that's good. Blinky. Okay, Blinky. Vaya, entonces, ahora vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de los possessive adjectives. ¿Se acuerdan que el día de ayer estuvimos hablando de los possessive adjectives? Y ustedes me decían, ¿verdad? My, your, his, her, its, our, your and they, ¿verdad? Que son los possessive adjectives. ¿Y qué son? ¿Y qué denotan los possessive adjectives? Decíamos el día de ayer. They denotes, ¿verdad? Possession, that something belongs to you or belongs to someone else, right? So in this case, we are going to see this, okay? Here we have some vocabulary words, but I have prepared another thing, right? If you want, we can start with this one. Vamos a tratar de cambiar la cuestión acá porque vamos a tratar de explicar qué son. Y después vamos a pasar a lo que es el manual.
Porque en el manual solo están los ejercicios, pero no tienen una explicación detallada de qué son los possessive adjectives. Y para esto, miren, tenemos esta tablita, ¿verdad? Tenemos la diferencia entre subject pronouns y tenemos la diferencia entre possessive adjective, ¿verdad? Los subject pronouns, como les dije anteriormente, son I, you, he, she, it, we, you, and they, right? And the possessive pronouns that belongs to each of these are my, your, his, her, its, our, your, their, okay? And here we have some examples. Here we have, my shirt is green. Yesterday we were talking about shirt. You say, David's t-shirt is black. Or he is wearing a black t-shirt, right? We were saying, right? But in this case, we are going to use just possessive adjectives. In this case, we have, your book is new. Your book is new. His pillow is soft, right? When you are going to go to the bed, you are going to dress, you need a pillow, right? And also you need that the pillow have to be soft. Suave, ¿verdad? Soft. La almohada tiene que ser suave. Pillow means almohada, okay? And soft is suave. Also we have with her. Her doll is small, okay? Su perrito es pequeñito o pequeño, ¿verdad? Its bone is old. Su hueso es viejo, ¿verdad? Pero ¿de quién es el hueso? Ah, del perrito, ¿verdad? Es el hueso con que juegan ellos, ¿verdad? Hay juguetitos para las mascotas y tienen a comprarles un huesito. Entonces, eso es. Its bone, ¿de quién es el hueso? Del perrito. Its bone is old. Remember that it's, we are going to use it with animal, things, or places, right? So that means you are going to use this possessive adjective with that kind of things to talk about something that belongs to it, right? Also, we have our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso, right? Your house is big. Your house is big. Tu casa es grande, right? Okay. The car is slow. Su carro o su automóvil es lento, ¿verdad? Lento. Okay. So, in this case, we have this different, right? Remember that here, your possessive adjective, you need to bring your dictionary. Tú te necesitas traer tu diccionario, but in this case, your are is a contraction. This is the difference between. It's just como un anuncio comercial. Para que usted pueda diferenciar, los dos se pronuncian similares, pero lo que cambia es el contexto. Recuerden que si tenemos un apóstrofe así, es una contracción de tú eres o de ustedes son. Pero si tenemos aquí your, es un possessive adjective. For example, te ponen, you need to bring out your dictionary. You're an excellent student, okay? Don't be confused with that. Si yo les digo, you're an excellent student, le estoy diciendo, tú eres un excelente estudiante. Pero si yo les digo, you need to bring your dictionary, is another thing. It's a possessive adjective. But they sound similar, they sound the same, right? But you are going to identify it by the context, right, that you are talking about. Also, we have it's. It's a possessive adjective. The dog play with its ball. El perro jugó con su pelota. También tenemos it's con el apóstrofe, que este no es un possessive adjective, sino que es una contracción de it is, okay? Entonces, es it's very hot now, right now, right? Está muy caliente ese día, o ahora, ¿verdad? En ese caso, de climas, estamos hablando de climas. Entonces, así es la diferencia entre ellos dos. Suenan iguales, pero no son iguales, ¿ok? Don't be confused with that. Ok, ¿me avisan si puedo pasar a lo siguiente? Because sometimes you are taking some notes, right? Yes. Okay, perfecto. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Preguntitas acá, chicos?
Esa está en la plataforma, ¿va? Esto. Sí, lo que estamos viendo en pantalla. No, esto es preparar, es clase preparada por la teacher. No está en la plataforma. Pero si gusta, okay, puedo pasarles la imagen para que usted pueda hacer uso de ella. Ya la tomé. Bueno, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Si lo puede compartir en el grupo, sería muy ¿En el perfecto. WhatsApp? Sí, perfecto. Ok, ahorita mismo. Vale, chicos. Me avisa, David. Ya. Ok, thank you so much. Bye. Y acá tenemos, miren chicos, algunos ejemplos. Tenemos, my car is very old. Mi carro es muy viejo. Ok. Her boyfriend is very friendly. ¿Su de quién? Suyo de ella, ¿verdad? De ella. Su novio es muy amistoso. Our dog is black. Nuestro perro es negro, color negro o oscuro. Their homework is on the table. Su tarea, suyo de ellos, ¿verdad? Está sobre la mesa, ¿ok? Like all adjectives in English, they are always located directly in front of what? Teacher. Y le está leyendo porque la misma imagen está muy bien. Todavía de parent. Yo creo que está congelada, no sé. Ah, ok, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo. Es que a veces cuando haces el cambio de una cosa con otra, no sí, porque yo a ese que estaban los mother and father le tomé captura, la siguiente no. Ah, no, David, no. Cuando sea así, avíseme, porque a veces yo solo paso y como sé que está compartiendo, entonces asimilo que está bien, pero a veces sí pasa eso. Por eso les decía yo, qué raro es. Bueno, pero acá está, miren, el cuadrito más específico para que usted lo pueda tener ahí a la mano, ¿verdad? Y usted pueda compartir y hacer notas cuando usted desee, pues se carga la imagen y usted la tiene a la mano para que pueda hacer la tarea. Y esa es la diferencia entre subject pronoun y possessive pronouns. Possessive adjective, perdón. Okay. Si gusta, también la podemos tomar captura y la compartimos en el grupo. Ahorita la compartí. Sí, porque lo de los family members sí está ahí, David. Sí, pero es, sí, la de mother, father, stepson, stepdaughter, stepmom, dad, stepmom, todo eso lo vi, lo he visto. Ah, okay. Que son hermanastros, padrastros. Este sí, no, no. Va, este ya está. Ok, perfecto. Thank you so much. Bueno, y aquí están los ejemplos que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Esto es acerca de los possessive adjectives. ¿Cómo nosotros los vamos a utilizar? My, que es para primera persona. My car is very old. Her boyfriend is very friendly. Okay. Our dog is black. Their homework is on the table. Okay. Is on the table. Su tarea está sobre la mesa. Okay. So, even when saying that, like all the adjectives in English, they are always located directly in what? What is the position of the adjectives? Is in front of or is before what? Possessive adjective generalmente está antes de un nombre, ¿ok? My here. O enfrente de él, ¿verdad? Depende cómo, de lo que estemos hablando. Vaya, por ejemplo, si decimos, she's my friend, ¿ok? Is before the noun, right? She's my friend. But we don't include an S to the adjective when the noun
is plural like in many other languages. Por ejemplo, aunque el nombre sea plural, ¿verdad? Usted no va a incluir en el possessive adjective una S. ¿Por qué? Porque no aplica. Este es para plurales y singulares. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos, this is my car. Pero si yo digo, estos son mis carros, these are my cars. ¿Ok? Entonces no hay ninguna diferencia. El adjective no sufre ningún cambio, aunque estemos hablando de plurales. ¿Ok? Y acá les pone lo que es lo correcto y lo que es incorrecto, que es lo que estaba hablando hace rato. ¿Verdad? Our cars are expensive. Nuestros carros son caros. Pero aunque sea esto, no vamos a poner el possessive adjectives en plural, porque no. Eso no es correcto, ¿verdad? Siempre va a ir porque ya así. Lo lleva el objeto. Ya lo lleva el nombre, ajá. Es como el auxiliary verb, ¿verdad? Que le absorbe la S al verbo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de tercera persona y estamos utilizando el auxiliary verb. Entonces, algo así es esta parte. Vale. Ahora vamos con lo siguiente. Dice, my pen is black. Mi lapicero es negro. My pens are black, ¿verdad? Es lo mismo. No cambia. It doesn't change. Our child is intelligent, singular. Our children are intelligent. Remember the irregular nouns, ¿verdad? Estos son como nombres irregulares que cambian totalmente su forma. Por ejemplo, child en singular y children, right? En plural. También tenemos women, ¿verdad? Y woman. Woman singular y women plural, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que cambian, pero aún así, el possessive adjective se mantiene, no cambia. No se le agrega S, no se le agrega nada. Solamente se le agrega al nombre si es en plural, pero en casos como nombres irregulares, no se le agrega ese porque cambia totalmente su forma, como acá, miren. ¿Verdad? Es especial. Sí, son excepciones. No cambia absolutamente nada, solo la child y children. Ajá, exactly. Como hombres, hombre. Mujer, mujeres, right? Y dos como mamá y madre. Por decir algo, así como nosotros. Exactly. ¿Cómo decir eso, verdad? Mom and mother, right? Entonces, son excepciones. Pero el adjetivo siempre va a ser el mismo, el adjetivo posesivo. Y también tenemos aquí it's versus it. Be careful to not confuse it and it. It is the possessive adjective for it and it's a contraction, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Ok? Vaya, preguntita, chicos, en cuanto a esto. ¿No? Yes, no, question. No. Ok, easy, right? Vaya, les hablaron acerca de los possessive nouns también. Guys? Eso sí, no me acuerdo. ¿Cuáles eran esos? Vaya, los nombres posesivos, así como también los possessive adjectives, denotan posesión, que algo es suyo. Pero en este caso, en vez del possessive adjectives, nosotros utilizamos un nombre. Por ejemplo, si yo tengo... Les voy a compartir una imagen, ya, permítanme. Para poderles explicar mejor. Los posesivos serían this y that, sería, ¿verdad? Los nombres posesivos. No, ese es demonstrative pronouns, David. Solo déjenme abrir esta imagen y ya ahorita se las comparto para poderles explicar esa parte. Vale, hoy sí. Voy a compartir la imagen para poderles explicar. Bueno, mire, chicos, cuando hablamos acerca de los nombres posesivos, nosotros vamos a utilizar el apóstrofe, ¿verdad? El apóstrofe es muy importante en ese aspecto. Porque si yo quiero decir
Digamos, yo quiero decir, el libro de mi amigo, voy a decir, the book of my friend, ¿verdad? The book of my friend, el libro de mi amigo. Pero si yo quiero utilizar un nombre posesivo, ya no voy a necesitar la palabra of, que significa de, sino que solamente voy a ubicar este apóstrofe que está acá. ¿Ok? Entonces vengo yo y digo, we use an S for singular nouns. Por ejemplo, my friend's book. Y quiere decir lo mismo, el libro de mi amigo. Pero yo ya no ocupo la palabra of, sino que solamente le ubico un apóstrofe y la S al final del nombre que estoy diciendo, ¿verdad? Que en ese caso es un nombre común, que es friend, ¿verdad? Y le ubico después qué es lo que pertenece a mi amigo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir la casa de Janet, ¿ok? Yo, así en forma larga, voy a decir the house of Janet, ¿verdad? Pero si yo quiero utilizar el nombre posesivo, yo voy a utilizar la siguiente forma. Yo voy a decir the Janet's house. The Janet's house. Le voy a ubicar un apóstrofe con una S que significa de. The Janet's house. Y quiere decir exactamente lo mismo. ¿Okay? ¿Y se termina en S? Ahí vamos a la otra cuestión. Acá, mira. Most plural nouns in English end in S. Si termina en S, chicos, la única diferencia que usted va a hacer es ubicarle el apóstrofe después de la S. My friend's house. Sería en todo caso, cuando sea plural. ¿Ok? La casa de mis amigos. My friend's house. Solo lo ubica el apóstrofe acá y aplica el nombre de lo que pertenece a ellos, ¿verdad? O el libro, ¿verdad? My friend's book. My friend's book. My friend's house. My friend's dog. ¿Ok? ¿Es clear? Si es singular, le va a ubicar el apóstrofe y la S. Si es plural, como ya lleva S, le va a ubicar el apóstrofe después de la S y va a ubicar lo que pertenece a ese nombre. ¿Ok? Like this one. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren abajo. The student's homework. Students son muchos, ¿verdad? En este caso, student es uno, pero acá son muchos. Este es singular y este es plural. ¿Ok? Entonces, quiere decir que yo voy a decir la tarea del estudiante. The student's homework. Pero si es de muchos estudiantes, yo vengo y le digo the student's homework. Pongo el apóstrofe después de la S. Y acá no, miren, va antes de la S. Singular, plural. Singular, plural. ¿Ok? Voy a repetir ambas otra vez, por favor, despacio. The explanation. Yes. Ok, perfecto. Vaya. Cuando nosotros estemos hablando de singulares, que es singular es uno, ¿verdad? La pronunciación más que todo. La ¿Cómo? Pronunciación más que todo. La pronunciación. Ok, the student's homework. Es lo mismo, David. La única diferencia que usted va a ver es que el apóstrofe en singular está antes de la S. Pero no, si está después de la S, significa que es plural. ¿Pero y la pronunciación? That is the student's homework. Student's homework. You have to sound the S at the end, right? The student's homework. Yes, that is. The student's homework. Exactly, it's the same, right? Student's homework. Más larga la S para cuando sea plural. Por el apóstrofe final. It's like the same. No, because you have to sound the S at the end. It's the same. The ones that are going to make the difference is the context. If you are talking about plural forms, if you are talking about singular forms. Okay?
That's the difference. You are going to notice the difference between that when you are talking about plural or you are going to talking about singular. But the pronunciation is the same because you have to sound the S at the end, right? Always, because you have an S at the end. It doesn't matter if it is singular or if it is plural because you have it. You have the S at the end, right? Always you have to sound it. Okay, perfect. Vaya, siempre lo tiene que sonar. Es la misma, ¿verdad? Siempre usted tiene que sonar la S al final. No hay ninguna diferencia entre la pronunciación. Lo que va a hacer la diferencia, chicos, es del contexto al cual usted está hablando. Porque si me está hablando de plurales, ¿verdad? Me está hablando de estudiantes, muchos. Entonces yo voy a saber que es plural. Pero si usted me está hablando solo de un estudiante, entonces yo voy a saber que es singular. Pero siempre suena la S al final. Porque siempre existe una S. Aunque sea antes y aunque sea después. Siempre tiene que sonar la S. Okay. Y al momento de escribirle, hay que diferenciarlo. Ajá, exactly. Y al momento del que está hablando, porque como usted está hablando de muchos estudiantes, entonces ya sabe que es en plural. La S siempre va a ir, ¿verdad? Y va a entender que es en plural. Pero si usted me habla solo de un estudiante, entonces usted va a entender que es en singular, pero siempre va a la S, porque siempre está la apóstrofe. Y la S al final, que significa de. ¿Ok? Okay. Muy complicada la gramática. A little bit, right? No, pero sí. Si usted le agarra el hilo, ya está como sí. Más fácil. Parece que le pedí que pronunciara students para singular, ajá, despacio, y después para plural, students, para ver la diferencia. Escuchar, más bien dicho, la diferencia. Porque es la escritura... Es que es lo mismo, David, es lo mismo, siempre hay una S. Lo que le va a diferenciar es el contexto al que usted está hablando. Si está hablando de plurales, de muchos, o si está hablando de singular, de uno. Pero siempre la S suena, entonces es the same, es lo mismo. The student's homework, the student's homework, it's the same. Como ahorita que estamos todos, ajá, va a ser igual, pero solo estuviéramos juntos, ajá, entonces usted va a entender que es la tarea del estudiante, pero si estamos varios, las tareas de los estudiantes. Prácticamente ahí el apóstrofe es el que, ajá, el apóstrofe el que es el que le da la diferencia y el contexto que usted está hablando, ¿verdad? Porque usted va a saber que habla de muchos. Usted va a saber que habla de uno. Ya. Okay. Perfect. Si gustan, pueden tomar la captura y pueden enviarlo al WhatsApp, ¿verdad? Ya lo enviaron, dicho. Ok, perfect. Vale, voy a dejar de compartir otra vez y vamos a seguir con lo demás. Por ejemplo, si yo quiero decir la casa de Eric, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? The Eric House. Eric House. The Eric's House. Eric's House. Always you are going to sound the S at the end, okay? So let's ready. Vamos a escribirlo en el chat. The Eric's House, okay? Text, text, text. You have 5 minutes, okay? 5 minutes. Yo les voy a ir diciendo lo que tiene que escribir, se lo van a escribir, okay? Let's practice the possessive nouns. Okay, the Eric's house. Excelente, así es. The Eric's house. Uh-huh. Esto es en singular, ¿verdad? La casa de ¿quién? De Eric, de una persona. Es exactamente de Eric, okay? The Eric's house. The Eric's house, okay? Uh-huh. But what happens if I say la casa de mis hermanos? Mm-hmm. La casa de mis hermanos.
La casa de mis hermanos. Vamos a ver, ¿quién me es el primero que escribe la casa de mis hermanos? The brother's house, vaya, es, en este caso sería the house of my brother, ¿verdad? La forma larga, the house of my brother, pero en este caso diría my brother's house, ¿ok? My, mis hermanos, la casa de mis hermanos, my brother's with S, house, y acuérdense que brother's es plural, muchos hermanos, ¿ok? ¿A dónde va a ir el apóstrofe? Al final. Al final, ¿verdad? No va a ir antes, va a ir al final de la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plurales. La casa de mis hermanos, ¿ok? My brother's house. Así es, baby, exactamente. My brother's house. The brothers, la casa de los hermanos, ok. Puede ser, ok. Apply, right? My brother's house. My brother's house. Eric es después de la S, ok, porque estamos hablando en plural. Es sí. Cuestión de... Ajá. Si es antes, dice la casa de mi hermano, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? Si estamos hablando de plurales. Digamos, Eric está hablando de singulares, perdón. Y Rafa, Rafael está hablando. Es que el autocorrector del teléfono me está regando. Sí, a veces pasa eso. Lo mismo me pasa a mí. Sí, a veces pasa eso, que el mismo celular te pone y a veces te cambia la cuestión y cuando lo venís a enviar ya te das cuenta y ya se ha enviado. Ahí está. Entonces, para estar seteado, si fuera la casa de mi hermano, ajá, sería. La casa iría primero. My brother's house. Y si es en plural, la casa va después. No. Vale, si estamos la casa de. Eso es lo que estábamos escribiendo. Vale, se lo voy a escribir acá. El apóstrofe te va a decir todo. Te va a decir si es singular o es plural. Digamos, si yo quiero decir la casa de mi hermano, yo voy a escribir eso, en my brother's house. Así. My brother's house. ¿Ok? Pero el apóstrofe está antes de la S. La casa de mi hermano. Está dando un singular, ¿verdad? Eso es en singular. Muy bien, Rafael, así es. Pero si yo quiero decir la casa de mis hermanos, porque solo estoy hablando de una casa. ¿Ok? My brother's house. Esa es la diferencia. El de arriba es singular y el de abajo es plural. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir las casas de mis hermanos? Ahí va la diferencia. My brother's house. Ajá, my brothers. Siempre en plural, ¿verdad? Y se le agrega la S al house. Ajá. Ok. My brother's houses, ¿ok? Las casas de mis hermanos. That's the difference, right? Y si fuera en singular, de las casas de mi hermano. Ahorita voy. Entonces ahí. Vamos. My. El apóstrofe antes de la S. Brother houses, right? Ok. That's the difference. My brother's houses. Las casas de mi hermano. That's the difference. Okay. It's a little bit complicated. Because it's, por eso le digo yo, el contexto le puede decir si es singular o si es plural. Y las S en los nombres también les van a decir si son plurales o son singulares. Entonces ahí depende de usted, ¿verdad? ¿Cómo esté hablando? Si está hablando en plural o si está hablando en singular. ¿Ok? Hoy sí.
Vaya, vamos. Is clear? Sí, vaya, ahora vamos a pasar al manual, ¿ok? Porque tenemos que avanzar en el manual. Ya que aclaramos esto, vamos a trabajar en el manual. Voy a compartir otra vez. Ahí estamos. Vaya, mire, acá vamos a trabajar en eso, pero referido a la familia. Ya no va a ser de cosas, ¿verdad? Aunque usted puede decir de que es algo es suyo y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar acerca de la familia, family members. Entonces tenemos Annie is Paul's wife. ¿Qué quiere decir Paul's wife? Quiero ver. Annie es. Ajá. Es Paul. Exacto, y por eso es que pone una S después del apóstrofe, porque es singular, tiene una esposa, ¿verdad? Pero si dijera otra cosa, entonces ahí sería diferente. Es la que sería poligamia. Ajá, entonces sería otra cosa. Vaya, entonces, ¿quién es Annie? Who's Annie? Annie is Paul's wife. Jason is Jason and Emily are there. Who's Jason and Emily? Brother. Bueno, miremos bien la oración que dice: Jason and Emily are there. ¿De quién son? ¿Qué son de ellos? Hijos. Pero en este caso, son no lo podemos ocupar porque es una chica y es un chico. Children. Ajá. Sería children, right? Son sus niños, ¿verdad? En este caso. Porque si fueran dos varones, sí ocuparemos son, ¿ok? Hijos. O si fueran dos niñas, ocuparemos daughters. Pero como son un niño y una niña, entonces ocupamos children. Okay, or kids también se puede ocupar, pero cuando son de dos. Okay, vamos con la siguiente. Paul is Annie's what? Who's Paul? Parents. Husband. Husband. Okay. Paul is Annie's husband. Esposo. Paul is Annie's husband. Okay, es el esposo de Annie. Muy bien. Jason is Annie's. Son, ahí brother. Sí. Jason is Annie's son. Es el hijo de Annie. Muy bien. Ahora, Emily is Paul's what? Daughter. Muy bien. Emily daughter. Is Paul's daughter. Ahora vamos con el siguiente. Jason is... Este es el brother. Mismo, ¿verdad? Ah, oh, no, sí. Jason is no, Emily's... Brother. Jason is Emily's brother. Ajá, es el hermano de Emily. Entonces quiere decir Jason is Emily's brother. Okay, es el hermano de Emily. And Emily is Jason's sister. Muy bien. Paul and Annie are Jason's. Paul and Annie are Jason parents. Muy bien. Y así es como se juega esto. ¿Ok? Ahorita estamos hablando en singular, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar el apóstrofe antes de la S. Y tenemos acá lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Children, mother, father. Another way to name them is kids, children. Mom, mother. Dad, father, right? Is the same. Es como decir mi papá, padres, mi parientes. Mamá, en vez de decir padre, madre, o sea, dice mi papá, mi mamá, ¿verdad? O dice padres, daddy, parientes. Mi papi, ¿verdad? Mommy, mi mami, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay muchas formas de llamarlo así, ¿verdad? Ok, so let's start to work. Payward, tell your partner about your family, ¿ok? So what you are going to do, my mother's name is Angela, ¿ok? David and Daniel are my brothers, right? Are my brothers. Entonces usted va a platicar. Vamos a trabajar en pareja. Usted va a empezar a hablar con su compañerito. Vamos a hacer los breakout rooms y usted me va a empezar a decir acerca de su familia.
cuál es el nombre de su hermano, cuál es el nombre de su hermana, utilizando los possessive adjectives. Aquí no vamos a utilizar los possessive nouns. Vamos a utilizar los possessive adjectives, ¿ok? ¿Es clear? My, your, his, her. Por ejemplo, puede decir, ah, esta es mi hermana, esta es mi hermana. Her name is Catherine, right? She is tantos años de edad, y así sucesivamente. Vamos a hablar, let's talk about that. Let's make the breakout rooms, okay? We are going to work in pairs. Just give me some minutes. Vamos a hacerlo en 5 minutitos, no mucho, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a tardar demasiado. Vaya, ahorita, vamos. Si alguien está solo, voy a irlo cambiando. Oigan, para que podamos trabajar. Vamos. Join us. Ahí está. Ahora, chicos, unámonos. Okay, David, thank you so much. Vamos a ver, Julio. Herbert. Mirna. Por José Osorio. Okay, ya se unió, perdón. David, Rafael, Janet. Ah, Janet está solita. Vaya, vamos a ver. Janet, la voy a reubicar con, déjenme ver, con Alfredo, ok, Alfredo, está, con Julio, está en sala 5. Janet, la moví a sala 5, oiga. Ok, perfecto. Vamos, Germán. Únase, Germán. Ronnie pudo unirse. Germán, no se le asignó sala, Germán. Germán. Se congeló. Ricardo, okay, Edgardo Cuellar, you are 1, 2, 3, just 3 out. Vamos a ver, let's see, where are the other ones? Edgar, okay, vamos a ver, ¿cómo se pasa? José Osorio. Vamos a pasar a prueba, lo vamos a pasar a sala 1. Vaya, creo que ahorita sí estamos en pareja todos, ¿verdad? Vaya, ahorita vamos a empezar a hablar acerca de nuestra familia. Vamos a decir el nombre de cada uno de los miembros de nuestra familia y vamos a decirle edad, ¿verdad? A platicar. Mientras ustedes estén haciendo eso, yo voy a ir chequeando grupo por grupo y así voy a ir evaluando la participación, ¿ok? Vamos a ver, let's see. Go ahead. Hello guys, go on. How's your work? Guys. Okay, Herbert, are you there? Hi. German, no sé qué le pasó. No le contesta. No. Bye. Okay, perfecto. Entonces voy a ver si lo cambio de sala hoy. Hola. Ah, okay, perfect. Thank you so much, German. Okay, so let's start to practice. Let's talk about your family, okay? You are going to say, she is my sister, Natalie, right? Or her name is Natalie, etc., right? Vaya, permítame, voy a ir a la sala 7 porque me están solicitando ayuda. En lo que yo voy allá y regreso, empiecen a practicar, okay? Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Do you ask for... Dígame, David. Realmente no lo entendí que íbamos a hacer. Vaya, ahora vamos, ahora le explico. Muy bien.
Thank you so much. No se preocupe. Ahora vamos a hablar acerca de nuestra familia. Vamos a decir, por ejemplo, you can talk about your family tree. Right? What is your family tree? Su árbol familiar. Usted le va a presentar a su amigo, le va a hablar de cerca de su árbol familiar. Usted va a decir, she's my mother. Her name is, ¿cómo se llama su mamá? Ana. Okay, her name is Ana. Vamos a utilizar el possessive adjective. Her name is Ana. Su nombre de ella, ¿verdad? Femenino, es Ana. Okay, she is, how old is she? ¿Cuántos años tiene? Tenía. Ah, okay. 73. Okay, you can say she was 73, right? Yes, so ella tenía 76 años de edad. If you want, you can talk about your brother, your sister, your father, your what? Your son, your daughter, or your wife. Okay, it doesn't matter. Whatever you want to say, it's okay. The point is that you have to use the possessive adjective. My, your, his, her. Si es un hermano, okay. This is my brother. His name is Saúl, maybe, right? He is tantos años de edad. Lo voy a hacer así algo cortito porque mi familia es grande. Ajá, sí, pequeño, ¿verdad? Tres nada más, ¿ok? No lo vamos tan extenso. El punto es que tenemos que practicar los possessive adjectives. Three, that's it, right? And you too, Rafael. Do you have any questions about the followings? Empiezo yo. Ajá. Vamos a, la pronunciación sería her en vez de my, ¿verdad? Vaya, como estás hablando de tu hermana, dices el nombre de mi hermana, de ella. Entonces, por eso vas a utilizar her. Name is, digamos, Abigail, digamos. Ajá. Así. Sí, correcto. Exacto. O solo digan, this is my sister, her name is Abigail. This is my brother, his name is... No hay necesidad, no hay necesidad de decir tanto. Okay. He is my brother, uh-huh. Juan Antonio. Okay. Her name, and my mother is name Doralicia. O si no, pueden utilizar my mother's names is... Pueden utilizar my mother's name. My mother's name is Doralicia. Es más fácil, sí. Sí, correcto. Uh-huh. Es más fácil, okay. Vaya, practiquen en lo que yo voy a chequear los otros grupos porque tengo que evaluar, ¿ok? Let's do it. Thank you so much. Okay. Vamos, chicos, permítanme que necesito salir de aquí. Vamos a ver, where are the other ones? Okay, Alfredo, let's see. Let's get in. Hello, guys. How's your work? ¿Cómo estamos? Are you there, guys? Guys. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, José? ¿Ya empezaron? ¿Cómo van? Bueno, no me contestaron. There's nobody else. No, come on, no. Vaya. Lo voy a cambiar entonces, José. Ok. Vaya, permítame un ratito. Ya ahorita lo cambio. José, ok, José, vamos a ver, José, lo vamos a mover para sala 2. Ok, sala 2. Ok, vamos a ver. Vaya, chicos, recuerden que podemos utilizar los possessive adjectives y también podemos utilizar los possessive nouns, right? Por ejemplo, puede decir, my mother's name is Angela. My father's name is Raúl. My sister's name is Claudia and Katy, ¿verdad? Si es plural, ¿verdad? Si es singular, solamente uno. Entonces, vamos a decir, my brother's name is José, y así sucesivamente. Le vamos a hablar acerca de nuestro árbol familiar a su compañero que tiene en el grupo, ¿ok? Así es la cosa. Pueden utilizar tanto possessive adjectives como pueden utilizar possessive nouns. Entonces, creo que los possessive nouns serían un poco más fáciles, ¿verdad? Pero ahí es, it's up to you. Es decisión suya, ¿ok?
Vamos, voy a estar revisando este grupo por grupo para ver cómo va la pronunciación y pues vamos a salir después, ¿verdad? Después de haber revisado los demás, ¿ok? Hello, guys. ¿Cómo van? Hi, teacher. Hello. Let's talk about family members. Vamos a hablar acerca de la familia. Okay, for example, tell me something about your family, Mirna. Okay. Okay. Este, lo que estábamos ahí practicando. My mother is Esperanza. My mother's name is. El nombre de mi mamá es. My mother name is Esperanza. Okay. Este, ella tiene. Permítame. Si gusta, Mirna, solamente este, puede decir los nombres, ¿verdad? Solo los nombres. Okay. My father name is Pedro. Uh-huh, my husband is Daniel. Uh-huh. My son's name is Alexander. Así. Okay, that is. Or my husband's name is. My husband's name is Daniel. Daniel. Okay, perfect. That it is the way. That's the way. Vaya, vamos, David, Eliezer. Dime algo acerca de su familia. My mother's name is Modesta Maya Beltrán. She is 55 years old. Okay, she is 55 years old. My father is name is Cristian Alonso Beltrán. He is 54 years old. Okay, 54 years old. Si usted quiere decir, si usted no está seguro de la edad, puede decir, he is about 50 years old. Él tiene como tantos, about. Ajá, tiene como esta edad, ¿verdad? Pero usted no está seguro. Entonces usted puede utilizar about. Aproximadamente. Okay. My sister name is Beatriz Amaya Beltrán. Okay. She is about 18 years old. She is about 18 years old. Muy bien, good. Excelente. Vaya, entonces sigamos, sigamos practicando. Voy a ir a chequear los otros grupos. Ya volvemos. Hola. Okay. Si no, no me practica. Vamos, felicidades, lo hicieron muy bien. Gracias. Okay. Congrats. Vamos a ver, where are the others? Let me check. David Cero, Rafael, no, ya pasé con ellos. Vamos a ver, Julio y Janet. Okay, perfect. Six. Hello, guys. How was your work? ¿Cómo estuvo su trabajo? ¿Cómo está el trabajo ahorita? ¿Cómo van? Very funny. Interesting. Interesting, right? Okay, let's talk about your family members. You can say, my mother's name is Carla. My father's name is Charlie, right? Whatever you want to talk, right? If you want to add the age, also you can do it. Go ahead. Okay. Vaya, que empiece ella primero. Ladies first. Ay, malo, Julio. La chica primero. Always, Janet. Gentlemen. Yes, always. So she's always. Ladies first, right? Yes. Vamos, Janet. Yes. You can do it, Janet. My mother's name Rina. Is my Rina? Father, uh-huh. Mother's name Santos. Uh-huh. I have daughters. Two. Okay, I have two daughters. Their names are, puede utilizar sus nombres, son, y puede decir los nombres de un solo. Ahorita. Their names are. The,
the name as are Kelly and Darling. Kelly and Darling. Ah, okay. Muy bonito sí. Nombre, Darling. Okay. Sí. Thank Muy you. Muy bien. That's it. ¿Es esto? Es esto. Okay. Perfect. So, you next, Julio. I'm nervous. No, don't be nervous. Yes. Breath. Okay, don't worry, don't worry. Calm, calm. Yes, there. My mother's name is Lady. Mm-hmm. And my father's name is Julio, like me. Uh-huh. Yes, there. I have one son. His name. Sorry, the boy is on the phone inside. I know. Yes, my name's son is Axel. He's 7 years old. Uh-huh. I have two brothers and one sister. Uh-huh. The name of my first brother is Victor. I guess 28 years old. I guess, I don't know. Okay, vaya, Julio. Cuando usted no está seguro de una edad, usted puede decir, he is about, él es ahí como entre la edad de, he is about, bla, 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 bla. Tantos años de edad, ¿ok? Entonces, como decía, my other brother is, yes, ese sí me pone la edad. He's 25 years old. Okay. And my sister, she's 23 years old. 23 years old. Okay, yeah. Perfect. Uh-huh. So you can say my sister's name is Catherine and she's 35 years old, maybe 25 years old. Okay, that's okay. It. If you're not sure about the age, you can say she is about blah 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 blah, right? And you can use that. Okay, but perfect. Don't be nervous. You can do it. You do it well. You did it well. Okay, good. Congrats, guys. Bye. Lo voy a dar un ratito porque voy a chequear los otros grupos. Okay, perfect. Continue practicing. De la novela. Vaya. Cuéntense de la novela ahorita. No quiero ver. Julio, es chistoso. Ay, no. Vamos, chicos. Lo veo dentro de un ratito. Next name. Hello guys, ¿cómo están? ¿Cómo van, chicos? Bien, bien. ¿Cómo van? Good, excellent, right? Bien, teacher. Teacher, ¿cómo se pronuncia sobrinos? My nephew, sobrino. My niece, nephew. Sobrina. Nephew, sobrino. Mis primos, cousins, right? Primos, in plural, cousins. Si es un primo, cousin, without S. Nephew, entonces es nephew. Ajá, si son todos varoncitos, usted puede decir nephews, ¿ok? Con S. Si son solo varones y son más de uno, nephews, ¿ok? Pero si son niñas, niños, tiene que decir my niece, and my nephew, okay? Mi sobrino y mi sobrina. My niece, my nephew. Mm-hmm. Bye. Okay, perfect. So let's start. Great. Vamos a hablar acerca de su familia. Vaya, ¿quién empieza? Who start? Que empiece José. José, es que vale. José. No aplica. Tiene la familia más chiquita, ¿eh? No aplica chicas primero, ¿verdad? O señoritas primero. Ah. Ladies first. Tiene la familia más chiquita. Vaya, José. Bueno, my wife's name is Yanira. Ah, ok. She is 35 years old. Ok. My children are called Carl, José Adonai, and Axel Caleb. Okay. They are 9 and 3 years old. Okay, perfect. Excelente, José. Vamos. Next, Eric. Los chicos primero. ¿Quién aplica la English first?
My father is Miguel. She is 69 years old. My mother is Maria. She is 56 years old. Okay. My brother is Carlos. She is 39. My wife is Marcela. She is 56. 36 years old. Okay, perfect. Remember that you can use possessive nouns. You can say my wife's name is Marcela. We are going to suppose, right? My son's name is Carlos. My brother's name is Roberto. Y así sucesivamente. También puedo utilizar. Pero my también está bien aplicado porque son los possessive adjectives. También se pueden utilizar. Las dos formas son válidas. ¿Ok? But it's up to you. Ok, perfect. Good. Excellent job. Joanna, ¿ok? No se me salva, Joanna. Do it. I can hear you, Joanna. Please activate your microphone. My father name is Santos. He is 62 years old. My mother is Maria. She is 516 years old. 57. My oh, sí. Okay, so entonces 57. 57 years old. My sister is Glendy. She is 13 years old. Okay, 38 years old. My brother name is Ever. He is 13 years old. Okay. My brother is Saul. She is 13 years okay. old. He is my sister. My niece is Anderson. She is 16 years old, and he is 10 years old. Okay. Y creo que me faltó una. My sister is Areli. She is 28 years old. Okay, perfect. Muy bien, finish. Excelente, chicos. Okay, bye. Ahora ya platiqué con todos los grupos. Ahora vamos a salir a la reunión general, okay? Y vamos a empezar con la otra etapa. Okay, perfect. Thank you. Los veo en la general, okay? Thank you, teacher. You're welcome. Se me desactivó el micro. Okay, ¿cómo estuvo? Good, excellent, great, easy, more or less. ¿Cómo estuvo? So. Do you feel nervous? Do you feel nervous? Bueno, espérense que les voy a hablar a los otros chicos porque creo que no han salido. Vamos a ver. Vaya chicos, salgamos de las salas, niños. Excelente, good, excelente, vamos. ¿Cómo les pareció la práctica? Did you like it? Did you talk? Did you practice? Do you feel nervous? Nervous.
nervous, a little bit nervous, un poquito nervioso. No, no se pongan nerviosos. Aquí siempre es el proceso, es así, ¿verdad? No se preocupen. Ya estamos con todo. Estamos con todo, ¿verdad? Usted no se preocupe que eso es así, ¿verdad? Es como una media exposición, pero hay que respirar, ¿verdad? Estamos entre compañeros, no hay ningún problema, la teacher no le dice nada, sino que usted va, vamos a practicar entre todos, ¿verdad? Acuérdense que este proceso es así, ¿ok? No worries. Vale, chicos, entonces, vamos a pasar a lo siguiente, ¿ok? Volvamos otra vez al manual, chicos, y vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Ok, perfect. Vamos, grammar focus. Vale. Esto es de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, ¿verdad? De lo que son los simple present. Y también cuando utilizábamos do plus the word not to make the negative form, ¿ok? ¿Se acuerdan? Simple present statement. This is affirmative. I walk. I walk to school. I ride your bike to school. She works near here. Pero, teacher, ¿por qué lleva la S acá? Si no, yo, el verbo no... Porque estamos hablando de terceras personas. Acuérdense las reglas que aplican a he, she, and it, ¿verdad? She works. She takes. ¿Ok? It takes could be the other one, right? He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. Ok, nosotros vivimos con nuestros padres. They use public transportation, right? Ellos usan el transporte público, right? Ahora, let's see the negative form. Just to remember, ok? Remember that to form negative form, we are going to use an auxiliary verb or helping verb that in this case is do or does. It depends on what you're talking about. If you're talking first and second persons, you are going to use do. If you are going to talk about third person, you are going to use does. Plus the word not, you are going to say doesn't. Do plus not, you are going to say don't. That is the contractions of those words, right? For example, we have, I don't live far from here. Yo no vivo lejos de aquí, okay? You don't live near here. Tú no vives cerca de acá. He doesn't work downtown. Él no trabaja en la ciudad, perdón, en el pueblo, right? She doesn't drive to work. Ella no maneja hacia el trabajo. Ella se va en bus, puede ser, ¿verdad? We don't live alone. Nosotros no vivimos solos. Nosotros vivimos con nuestra familia, ¿ok? They don't need a car. Ellos no necesitan un carro. Un carro. Ok, vaya. Esto es claro, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar negativo y positivo. Esto es solamente para recordar lo de ayer. Ok, perfecto. Vamos. ¿Quién me ayuda a leer este pequeño cuadro? Vamos a completar con los verbos que tenemos ahí, ¿ok? Recordemos que con terceras personas agregamos S, la mayoría de verbos, S, los terminados en O, X, Z, S, S, C, H, S, H, ¿verdad? O, S, S, ¿verdad? Que era lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de terceras personas en singular. Pero si no es así, el verbo queda tal y como es. ¿Ok? ¿Es clear? Vale, vamos a ver la indicación. Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct forms of the verb. Then compare with a partner, ¿ok? Vamos a ubicar el verbo, ¿verdad? Que corresponde con cada personal pronouns que vemos ahí, ¿verdad? Y después vamos a comparar con los demás las respuestas, ¿ok? Perfect. So, go ahead. ¿Quién me ayuda a leer la primera? My family. Okay, perfect. My family. My family. I live. In the suburbs. In the suburbs. My wife. I work. My work. Works near here. Near. Okay. Bye. Hasta ahí. Okay. Vamos a leer, my family and I live. Or lives, perdón. Lives.
Live or live? Live. Live. ¿Por qué? Live. ¿Por qué live? Por la familia y yo. Exacto, estamos segunda hablando persona. Más de una persona, por ende es there, ¿verdad? Y de segunda persona. Entonces el verbo no sufre ningún cambio. Entonces es como que decir, nosotros vivimos, ¿verdad? Por eso es my family and I live in the suburbs. My wife and I is the same, right? Mi esposa y yo, two people, right? Work or works? Works. Work. Because we are two, right? Dos personas. Trabajamos cerca de aquí. So we walk or walks? Walk to our work. Our daughter, Emily, work or works? Works. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Emily. Cada una en sola este persona. Caso es una sola persona. Ella. Emily. Es tercera persona. ¿Ok? Emily walks. Works, perdón. Downtown. So she walks. Drive or drives? Drives. Drives. To work. Ok. Our son. Don't or does? Doesn't. Muy bien, porque nuestro hijo, ¿quién? Él, ¿verdad? El niño. Doesn't drive. Pero, teacher, ¿por qué se le quitó la S al verbo? Si aquí estamos hablando de terceras personas. Ah, porque el auxiliary verb doesn't me absorbe la S. Entonces ya no es necesario poner. ¿Ok? Drive. He ride or rides? Rides. His bike to? School. Vaya, vamos a ver el número dos. Ahora ya no les voy a ayudar. Ustedes me tienen que decir. Vaya, ok. Let's do it. ¿Quién me lee la primera? My parents. Ajá. Live in the city. My mother stay. I try to work. My father is retired. So he... doesn't work now. It also uses public transportation, so they don't need a car. Okay, perfect. Well, vamos a ver. Let's check it in. My parents, two people, right? Live. In the city. My mother takes a train to work. My father is retired, right? So he doesn't work now. He also uses, because we are talking about one person, public transportation. So they don't need a car. Okay? Y ahí estamos con el simple present. Esa es la manera como nosotros nos vamos a preguntar, ¿verdad? Para poder identificar si aplica la regla o no aplica la regla para primera, segunda o tercera persona. ¿Ok? ¿Es clear? Bien, perfecto. Simple present statement with irregular verbs. ¿Qué son los verbos irregulares? Son todos aquellos verbos que cambian totalmente su forma. ¿Ok? Al combinarlos con terceras personas. Por ejemplo, también decimos, I have, ¿qué significa have? El verbo tener. ¿Ok? Yo tengo... Tú tienes, él tiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero con la única diferencia que con primera y segunda personas en inglés, el verbo no cambia. Más sin embargo, con terceras personas sí. Por ejemplo, tenemos, I have a bike. Yo tengo una bicicleta. We do our homework every day. My parents go to work by bus. Mis padres van a trabajar en autobús. Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días. Primera y segundas personas. ¿Pero qué pasa con he, she, it? Con he, she, it, el verbo cambia. En vez de have, vamos a decir has. Okay? My father has a car. My father has a car. My mother does a lot of homework. Does a lot of work, perdón, at home. The bus goes downtown. El bus va hacia la ciudad. Hacia la ciudad. Entonces, como aquí estamos hablando de una cosa, es representado por el pronombre it. Y it es
third person. That is why it changed. Y acuérdense también que el verbo cambia cuando terminan en O, ¿verdad? Le vamos a agregar ese cuando termina en O y si estamos hablando de terceras personas en singular. Entonces, esa es la diferencia que vamos a tomar, ¿verdad? O vamos a ver cuando estemos hablando de terceras personas. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a la práctica con has y have, right? Ashley is talking about her family and her friends. Friend Jason, complete the sentence. Then compare with a partner. Vamos a completar lo mismo, ¿verdad? Pero la única diferencia es que ahora vamos a utilizar lo que son lo de las reglas que aplican a las terceras personas. Por ejemplo, decimos, my parents, ¿es plural o singular? Plural. Plural, ¿verdad? Y estamos hablando de dos personas. Por ende, ¿es have or has? Have, ¿verdad? Ok. A house in the suburb. My mom and dad go or goes? Go, right? Because we have two people. Goes downtown to work. My parents are very busy. So I do a lot of work at home. Okay. Number two. ¿Quién me dice la número dos? Volunteers. My brother. Ajá. Joanna. My brother does not live with us. Ajá. Sí. Casi no se mira, ¿verdad? Sí, se mira bien correctamente. Has apartments in the city. He goes to school all day. And he does office work at night. Okay, bye. Muy bien, let's read it. Okay, let's check it in. My brother doesn't live with us. Okay. Repeat. Us. No vive con nosotros. My brother doesn't live with us. He has an apartment. Repeat. Apartment. Apartment. Okay. Es como que ya, es como la palabra important, right? Con ese sonido se lo va a hacer. Apartment. Okay. Apartment in the city. Okay. He goes to school all day. And he does office work at night. Okay. Number three. Vamos, chicos. Carlos, Ernesto, could you help me with this, please? I have a new friend. His name is Jason. We go. Ahí está hablando varias personas. We go. Muy bien. To the está same. La tercera persona, the same pero school. Ahí es segunda persona. Go. We go to the same school, and sometimes we do our homework together. Okay, perfect. Together. Repeat. Together. Okay, juntos, right? Together. For example, we are saving classes together, or we are working together, right? Puede decir de esa manera, nosotros estamos trabajando juntos, nosotros estamos recibiendo clases juntos, nosotros vivimos juntos, you can say that, right? In that way, you can use that word. Okay, perfect. You said, tell your partners about your family. I have one brother, two sisters. Pero esto ya lo hicimos, ¿verdad? En la misma actividad. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a ver algo acerca un poco de pronunciación. Okay, let's do it. Vamos a ver cómo suena la S, ¿verdad?
en ciertos verbos. Acuérdense que agregamos S, agregamos S cuando hablamos de terceras personas. Si el verbo su forma base es take, take. En tercera persona es takes, takes. Take. Repeat, takes. 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 Walk. 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 Walks. Walk. Walks. 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 Goes. Go, 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 go. Goes. Go, go, go. Goes. Do you feel the vibration between the T's and the M's, right? Tiene que sentir como la vibración. Es como la pronunciación go. De la Z, la Z, ¿verdad? Go. Z. Do you have to feel the vibration here? Here, right? Goes. Go. Goes. Go. Goes. Go. Goes. Okay? Go. Study. 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 Studies. 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 Okay, that's the pronunciation. Studies. Studies. Uh-huh. Dance. 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 Dances. Dances. Es como la I, la Z, right? Zoo. Zoo. Dances. Okay. Dances. Watch. 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 Watches. 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 Okay. Tiene que cerrar y tiene que abrir, tiene que sentir la vibración entre la garganta y los dientes, ¿verdad? Como el sonido de una abeja, de V, ¿verdad? Okay, so let's start with the regular verbs. Are the ones that change totally their base form, okay? For example, we have do, thus. Do, thus. Have, okay? Have. Okay, perfect. Who is it? Si yo les pregunto, who is it? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Quién es ella? Okay. ¿Quién es ella o quién es él? Vamos a hablar acerca de la chica que vemos aquí. Who is it? O who's that? También puede ser. ¿Quién es aquella o quién es ella? ¿Verdad? Who's that o who is it? Write 5 sentences about you and your family and write male or female on your paper, but not your name, right? Vamos a hablar. Ok, vamos a jugar a la adivinanza. Usted me va a escribir una dirección, una media descripción de alguien de su familia, pero no me va a escribir si es el nombre, solo me va a escribir si es masculino o es femenino. Pero va a escribir algo que no sea tan obvio, ¿verdad? Para que los demás no puedan dar si es así, ¿verdad? Si es ella o es un ese. O si no, lo hacemos nada más sin female o male, ¿verdad? Para que sea un poquito más complicado de adivinar, ¿ok? Vaya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir 2 oraciones. Describiendo, ¿verdad? Por ejemplo, I live with my parents. I had 2 sisters, I and my father was downtown, and those kind of things. You're going to use the vocabulary words that we were doing before, but you are not going to say who is she or who is he, right? You just have to say, it's female or male, ¿verdad? Y nosotros tenemos que adivinar quién de los miembros de su familia es. Si es su papá, si es su mamá, si es su hermano, si es su hermana, si es su hijo, si es su hija, ¿verdad? O si es su esposa o si es su esposo. Okay, it's clear? What you are going to do? Click, 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 click. Se puede escribir. That is confused, right? No, yo no entendí, realmente. No. All right. Cuando usted quiere decir que no entendió, usted puede decir, teacher, I didn't get it. Or I don't get it, right? No entiendo. I didn't get it. Ese va a ser bien común. I don't. Vaya, se lo puede escribir en el chat. I don't get it. Ajá. I don't, no entiendo, right? I don't. Uy, escribí la otra. I don't get it. No lo entiendo. I don't get it. Si usted quiere decir en pasado, I didn't get it. Vaya, espérense que voy a aplicar la mayúscula acá y voy a cambiar acá porque se me puso mayúscula donde no.
I didn't get it. I don't get it. Yo no entiendo, yo no entendí. Esta es la diferencia entre pasado, ¿verdad? El auxiliar va en pasado y en presente dependiendo de lo que usted quiere decir. Yo no entiendo, present. I didn't get it. Yo no lo entendí, teacher. Please repeat it again. Okay? Repítelo otra vez. Repeat it again, right? It's like a way, a more natural way to say I don't understand or I didn't understand, right? Es como una manera más fresh o más natural de decir no le entendí, ¿verdad? Porque la formal es I don't understand, yo no entiendo. Or I didn't understand, yo no le entendí. Pero I didn't get it es como que más informal, ¿verdad? Pero es más natural en el caso del habla del día. Como los demás hablan, más natural, no tan formal. So you can use that. To sound more natural. Okay, so let's start. Vamos a escribir una descripción de alguien. Yo trabajo y lo vamos a hacer como I. No lo vamos a poner como his or her o she or he, ¿verdad? No le van a poner ella, es ni nada de eso. Van a ponerlo como primera persona. Aunque esté hablando de su papá o de su mamá, ¿verdad? Para que los demás no adivinen tan rápido. Solo que después le va a poner si es female o es male, si es hombre o mujer. Y los demás vamos a tratar de identificar si es su hermano, si es su hermana, si es su papá o su mamá, o si es su hijo, o si es su esposa, o si es su esposo. ¿Sí? Ok, por ejemplo, si yo digo, vamos a ver, yo voy a decir... I'm a housekeeper. I clean every day. I keep on my children, and I try to be ready for any question that they have. Maybe that's an answer. It's female. Who is it? Or who's that? ¿Quién es? Try to guess. ¿Era así o no era así? ¿Cómo? Así, lo entendí, así como escribí en el chat, ¿o no era así? Ah, I didn't notice. Okay, let me check, okay? David Elias, okay? Charismatic and confident. Stylish, right? Bien, sí. Pero vamos a poner, I'm a stylish, I'm charismatic, and confident, right? ¿Es female or male, David? Bueno, vamos a ver. I have 7 years old and I started first grade. I'm male, right? That it is. Sí, así es. Así es, Julio. ¿Quién es? Okay. Is it your son? Yes. Yes, that is. Yes, he is, right? Mm. ¿Es su hijo? Sí, ¿verdad? Él es. Entonces, esa es la forma como usted va a hacer la adivinanza. We are going to play riddles, right? ¿Qué son riddles? Adivinanza, ¿verdad? Vamos a jugar a las adivinanzas. Is she your daughter? Is she? Recuerden que para hacer preguntas siempre va el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, antes del sujeto. Nosotros cambiamos la posición de las dos cosas. Y le agregamos el question mark at the end, ¿ok? Is she your daughter? Muy bien, Germán. Así es. No, dicen por ahí. Bye. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo uno a uno. Piensen en lo que van a decir y yo voy a elegir quién. Va a escribir en el chat y de ahí los demás van a hacer preguntas. ¿Es su niña? ¿Es su niño? ¿Es su mamá? ¿Es su papá? ¿Es su hermano? Así como estamos jugando, ¿ok? ¿Les parece? I had 2 daughters. I had gray hair and my knee hurts. También puede ser. Sí, así es. Who's she? Who's that? ¿Verdad? O who's it? ¿Quién es? Is your father? Respondan yes or no. No, he isn't. O no, she isn't. O no, it isn't, right? Maybe it could be, right?
Bueno, en ese caso la mía es my mother. No, porque como me dicen que sí es mi papá, no, he isn't, ¿verdad? Voy a responder. Pero vamos a responder hablando o escrito, porque si es escrito, aquí escribí yo, pero no dicen sí o no. Ajá, vaya. Si gusta, hagámoslo hablado mejor, porque si no, lo vamos a tardar más tiempo. Eso decía yo. Escribirlo nada más, vamos a escribir lo que, digamos, lo que hace el, tal persona de la familia y que lo responda, digamos, así. Exacto, ajá, pero lo va a escribir como primera persona, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ajá, sí, correcto. Vaya, pienso yo que para uno por uno primero, para que no se confundiera la gente. Ajá, sí, así es. Vaya, pero no, vaya, no lo vamos a hacer todo por because of the time, ¿verdad? Pero por lo menos unos dos, porque ahorita son las 4:42. Si gustan, seguimos mañana con las demás. Pero ahorita vamos a hacer unas dos nada más, ¿ok? Porque tenemos que pasar la lista del segundo. Mañana ya no. No, no se va a decir. Mañana ya no. Y mañana no, a la otra semana continuaría. Usted se le va a dejar tiempo para que empiecen a pensar despacio, armen la riddle, ahí más complicada. Se puso colorado de grillito cuando dijo mañana. Es que miren, atiendo un grupo de 8 a 10, entonces como yo tengo todos los días, I'm a coster, right? Estoy acostumbrada a decir mañana, mañana. Y como ustedes, different, right? Just today or 3 days a week. So that's the point, okay? So go ahead, vaya. ¿Quién va primero? Volunteers? Who's first? First? Volunteers? Dale, David, dale, David. Vaya, David, okay? Go ahead. No tengo. Ya tengo eso, okay, perfect. No tiene todavía. No yet. No. Yo. Bueno, okay, Carlos, you're the first one, okay? Yo, go ahead. He's very cheerful and a little small. A little small, huh? I'm a little small and I'm very cheerful, huh? Male or female? Female. Okay. May question, guys. Is it your? Is your sister? Is it your sister? No. No, she isn't. Okay. Is it your daughter? Yes, she is. Okay, that's the way. Yes, okay, perfect. Now, Carlos, choose another partner, please. Yes, she is. Elíjame otro compañerito, Carlos. Choose another partner. David Eliezer, yo sé que usted quiere participar, sí, sí. Mira, allá atrás tiene una foto. I am a person. Uh-huh. In John C. Uh-huh. I like to go for a walk. I am a little person, right? Little person, you say that because I can hear you very well. You hear like it slowly, right? And I like to go for a walk. ¿Te gusta salir a pasear? Okay. Pues. Bueno, nos dejó la luna. We are in the moon, David. No sé. Ajá. We can hear you. Leyendo. Vaya, trate de hacerlo como más simple, más así natural, ¿verdad? Porque si no, nosotros nos confundimos y como casi no se le escucha, se le oye como cortadito y como allá bien lejos. Entonces, casi no se le escucha. Ah, bien. Okay. Oh, try to get it close. Trate de acercarse un poquito más al micrófono y para que se podamos escuchar mejor. Le voy a volver a, tal vez la puedo pronunciar bien.
Okay, perfect. Go ahead. Sí. Yo la había escrito así. Ajá. I am a person. Ajá. Who a young single. Mm-hmm. I like to go for walks. Mm-hmm. That's yeah, it. It's nice. So I feel. Okay, is it female or male? She? It's male or female? Yes. Female. She. Female. Yeah. Femenino. Yes. Okay, female. Repeat. It's female. Your sister. Okay. What? No. Is it your sister? Is your girlfriend? Is your mother? Is it your girlfriend? It's my parent. Yes. Yeah. No. 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 Is your mother? No. Yes. No. Yes. No. It's my mother. It's my mother. Okay. Is it your mother? Yes, she is. Right? Or no, she isn't. You are going to answer it that way. No tiene que decir quién es. Usted tiene que decir no, no es. Ni modo, ya estuvo. Oh, sí, sí es. Ni modo. Anyway, ya lo dijo. Anyway, right? Ni modo, say anyway, okay? Anyway. Anyway. Okay. A la próxima. Next time, right? Next time. Okay, go ahead. Next time. Vaya. Vamos a pasar la lista, chicos, porque estamos 48 minutos pasadas las... Cuatro. Okay, perfecto. Deme unos minutitos y empiezo a nombrarlos por su nombre y me dicen present or I'm here. Okay. Este día, chicos, no trabajamos con lo que es las tareas, ¿verdad? Pero ya terminamos hasta la parte 2, ¿verdad? Sí, creo que el midterm está para la siguiente semana. Entonces, lo tendremos la siguiente semana, si no estoy mal. Pero si no, pues ustedes pueden empezar a avanzar, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Ok? Acuérdense que ustedes tienen paso libre para empezar a armar. Acuérdense que son 4 partes. Puede trabajar una un día, otro día. O 2 un día y 2 al otro día, o lo hace todo completo, ¿verdad? Pero es ya es cuestión suya. Para la próxima clase debe estar la segunda, ¿verdad? Ajá. Para la próxima clase es toda la sección 3, porque ahorita ya acabamos la sección 2. Llegamos hasta la sección 3, cabal, entonces estamos en las tareas. Entonces la otra semana sería 3.0, 3.1, 3.2 y así sucesivamente hasta llegar al 4. ¿Ok? Pero no te decía que en esta clase a mí no me mandaron que había clases y yo si no pregunto no me iba a conectar tampoco. Igual yo tampoco me mandaron el link. A Edgardo le conecté el link que me mandaron ayer. Vaya, sí, acuérdense que pueden ocupar el mismo link de la Miren, ¿verdad? Si en caso no se los envían, ¿verdad? Día a día, usted puede buscar el anterior y puede darle clic. Acuérdense del calendario que les he enviado. Ahí tiene usted las fechas en las cuales nos vamos a reunir. ¿Ok? Yes. Ahí tiene el schedule. Entonces usted esté pendiente. Si no mal recuerdo, la siguiente fecha es el 7, ¿verdad? If I'm not mistaken. ¿Verdad? Entonces usted sabe que ponga la alarma ahí, ponga 7, meeting de inglés online. Entonces ponga el recordatorio ahí para que usted pueda compartir, ¿verdad? Y pueda integrarse a la reunión. Si no le mandan el link, utilice el mismo link. O mándeme un mensaje y a mi ticho que no nos han mandado, podría mandarlos el link. Yo se los copy paste, ¿right? Y se los reenvío. No hay ningún problema. Teacher, ¿y nos puede proporcionar los enlaces así como la captura que le envié? Para no estar buscando en el chat los links. Siempre sería la misma. Les voy a mandar la lista de reproducción, porque la lista es una sola, ¿verdad? Ya aparece el video 1, video 2, video 3. Y así sucesivamente vamos avanzando. El día de ayer sí no estaba y no sé por qué tenía ese problema, fíjate. Pero sí, hasta otra chica había yo digo pues, así cuando... ¿Cómo? ¿Ir uno a uno? No, yo digo así cuando uno se mete en la información del grupo y ahí aparecen los links, solo los links. Pero eso es los chicos del staff se los van a mandar así. Yo solamente puedo mandarle el link de la lista de reproducción de mis videos. Solamente. Usted le da clic y entra a mi lista de reproducción y ahí están todos los videos. Video 1, video 2, video 3 de clase 1, clase 2, clase 3. ¿Ok? Porque lo otro es ya lo de la meeting y eso es coordinación del staff, que tiene que estársela enviando día a día.
Pero si usted no se lo han enviado, ¿verdad? Si se le, por algún momento se les olvidó, yo puedo reenviarles el link de la meeting también, pero separado, ¿verdad? Porque si no puedo enviar todos los dos de un solo, sino que solamente uno por él. ¿Ok? Bye. ¿Es clear? ¿Sí? Vaya, vamos a pasar la lista. Alfredo Mejía Rivera. Present teacher. Thank you. Briseida Irina Ramírez Tino. No. Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar. Present. Thank you, Carlos. Carlos Ernesto Rosales Hernández. No, okay, maybe tomorrow, right? Maybe tomorrow, maybe next week. Dale cual tomorrow. David Arnoldo Sarabia Celaya. Present. Thank you, David. David Eliezer Beltrán Amaya. David Eliezer. Aquí. Thank you so much. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Present, teacher. Thank you. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Present, teacher. Thank you. Germán Armando Escobar Ramírez. Present. Thank you. Gilmar Iván Mancía Jordán. No, okay. Herbert Aristides Aguillón. Present. Okay, Joana Noemí Jiménez Arevalo. Present. Thank you, Joana. José Cruz Leiva Jaimes. José Cruz. No, José Edgardo Miranda Castellón. No, okay. José López Orantes. Joseph. No, okay, maybe next time, right? José Ernesto Choto López. No, okay. José Esaú Osorio López. Present. Thank you, José. José Ricardo Álvarez Salmerón. Thank you, por ahí estaba. Julio Edgar Hernández Valencia. Present. Thank you, Julio. Kevin Ulises Hernández Hernández. Kevin, no, okay. Mirna Yesenia Córdoba Erroa. Present, teacher. Thank you. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Present, teacher. Thank you, Rafa. Roberto Carlos Alfaro Durán. No, okay. Ronnie William Peraza Portillo. Present. Thank you. Steven Emmanuel Muñoz Campos. No, ok. Janet Estefanía Iraeta Rosa. Lo que pasa es que ahorita ya fusionaron los grupos. ¿No? Ok, thank como you siempre so hay much. Unos que se quedan para cada grupo, entonces lo fusionan. Vaya, miren chicos, hay bastantes chicos que nunca se han conectado. No sé qué pasó o no sé si se fueron a otro grupo, porque a veces sucede de que se conectan en otra. Miren, ojalá pues se puedan conectar para que no pierdan el hilo, ¿verdad? Acuérdense que tenemos que hacer tareas, ya estamos prácticamente en sesión 2 y vamos para la 3. Entonces, si usted conoce a alguien que está en el grupo y que no se ha conectado, pues avísele, ¿verdad? Que se puede conectar. Para que ya no pierda más la clase y lleve el hilo, ¿verdad? Que ahorita se puede adicionar. ¿Ok? Vaya. Entonces, chicos, pues nada más desearles una feliz tarde. No se olviden de hacer las homework. Hay que practicar. Voy a mandar unos videos de refuerzo para reforzar lo que hemos visto el día de ahora, ¿verdad? Si usted puede entrar y ver el video, sería súper, 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 súper para nosotros, ¿verdad? Y para usted también. Y pues nada más, desearles una feliz tarde nuevamente y nos vemos la próxima semana, ¿ok? A la misma hora y por el mismo canal, como dice Chipulín, ¿ok? Bye bye, take care. Bye. See you next week. Bye bye. Bye. Have a nice bye, rest teacher. Of the day. Bye, bye. Bye, take care, guys. It was a glad day with you, right? A pleasure. Bye bye, take care.